Seis. Siete. Más profundo. Ocho. Cuando llegue al 10, tocaré tu frente y vendrá a tu mente el primer recuerdo, algo que haya afectado tu vida. Nueve. Más profundo. Diez. Profundo. Muy profundo. Y dime, ¿eso que estás recordándole es de día o es de noche? Es de noche. Es de noche. ¿Estás en la calle o en casa? No sé. Escucha, observa y siente que te rodea. Y platícame. Descríbeme cómo se ve. Hay un arco de piedra. Estoy justo bajo de él. Estoy justo bajo de él. Sí. Es una iglesia, parece más una calle. ¿Es una iglesia? No. Bien. Es una calle. Es Es una un calle. túnel. Es un túnel. ¿Alcanzas a ver tus pies ahí? No. Está muy oscuro. Un poco. ¿Y ese arco de piedra es muy antiguo? Sí. ¿Y tú cómo vas vestida ahí? Tengo una camisa color beige, mis pantalones son iguales, no me quedan,
Son muy flojos. Y sí, cortos. Yo estoy sucio. Estoy sucio. ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Tengo 10 años. Tengo 10 años. ¿Y dónde está tu familia? No veo nada. ¿Te sientes triste ahí? Permite que tu corazón llore. No aprietes el llanto. Permite que salga ese sentimiento. ¿Cómo sientes que te llamas ahí? El primer nombre que llegue a tu mente está bien. John. 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 Me deletreas cómo es ese nombre. J-E-A-N. L. M. John, ¿y de qué nacionalidad eres? Creo que estoy en Francia. Estoy en Francia. ¿Y por qué estás tan sucio? ¿Vives en la calle? Sí. ¿Y qué pasó con tus padres, John? No los conozco. No sé dónde están. ¿Y de qué te alimentas? Lo que puedo. Lo que puedo. Robo. ¿Robas? Sí. ¿Hermanitos tienes? Creo que uno pequeño. Un hermanito pequeño. Pero no está conmigo ahorita. ¿Qué año sientes que es ahí? ¿1791? ¿Qué más me quieres platicar de ahí donde estás ya? Vivo en la calle, veo pasar a las personas con dinero en sus carruajes. Y tú solito con hambre. Yo les pido, pero no me dan nada. ¿Qué pasó con tus padres, Jim? Nadie me dice. ¿Tienes algún protector, alguna persona? Hay alguien viejo. Él nos cuida. ¿Y ese es un hombre o una mujer? Es un hombre. Es un hombre. ¿Y él qué es de ti? Él me encontró. Me encontró. ¿Es bueno contigo? Sí, bueno. ¿Y también es pobre? Sí. Pero él trabaja. ¿Él trabaja? ¿Te da de comer? ¿Te comparte algo? Sí, no sé. Pero no alcanza. Pero no alcanza. Tienes razón. Ve los ojos de ese señor viejo. Observa sus ojos. Y dime si están presentes en la vida actual de Ali.
Él es Jimmy. ¿Quién? Ahí ve. ¿Me repites eso? Él es Jaime. Es Jaime. ¿Y quién es Jaime en la vida actual de Alejandro? Su mejor amigo. Excelente. Jean, adelántate un poquito en esa vida. Y dime, ¿qué está pasando ahí? Voy a contar del 1 al 3. Y adelantas. Para ver qué sucede ahí. 1. 2. Tres, ya estás ahí. Y dime, Jim, ¿qué está pasando? No puedo recordar. Observa y siente. ¿En dónde estás ahí? Una fábrica. Estoy en una fábrica. ¿Estás trabajando ahí? Sí. Bien. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 28. Tengo 28 años. ¿Ya te casaste, Jean? Sí, pero ella no vive aquí en la ciudad. ¿Vive en otro pueblo? Sí. ¿O en otra ciudad? En un pueblo. En un cuadro. ¿Tienes hijos? Una niña. Una niña. ¿Y esa pequeña cómo se llama? Claire. ¿Me repites cómo se llama? Claire. CL. IRE. RE. Claire. Sí. ¿Eres feliz, Jen? Sí. ¿Y Claire está con su mamá? Sí, ella está con ella. ¿Tu salud es buena? Soy fuerte. Soy fuerte. ¿Y en esa fábrica qué haces? Trabajo, pero ahorita no estoy trabajando. Estoy supervisando. Bien. ¿Y qué supervisas? ¿Qué producen ahí? Tela. Tela. Comparado a las otras fábricas, nuestro jefe es bueno. ¿En otras fábricas los tratan mal?
¿Y qué pasó con el señor aquel que te ayudó cuando eras niño, Jean? Yo me fui, ¿cómo sería? ¿Me hablas más fuerte? Yo me fui cuando tenía 13 o 14 años. Y él siguió cuidando a los niños. ¿Y él siguió cuidando a los niños? Sí, pero regresé y él ya no está. Regresé y ya no está. Bien, ¿y qué pasó con tu hermanito pequeño? ¿Supiste de él? Él se fue con un noble a servirlo. ¿Se fue a servir a un noble? Sí, Bien. dijo que lo pagaría bien. ¿Y tienes contacto con él? ¿Se visitan? Muy rara vez. Muy rara vez. ¿Y ahorita comes bien? ¿Te alimentas mejor? ¿Vives bien? Tengo lo que necesito y no nos falta nada. Voy cada fin de semana, tenemos una casita en el campo. ¿Y ahí te vas con tu familia? Sí, somos felices. Somos felices, muy bien. Adelántate un poquito. Bien. Voy a contar del 1 al 3. Y vas recorriendo esa vida. 1. 2. 3. Ya estás ahí. Y dime, Jen, ¿cuántos años tienes y en dónde estás? Tengo 70 años. Tengo 70 años. Soy viejo para... Soy más viejo que los otros viejos. Estoy en cama. ¿Estás enfermo? Estoy cansado. Estoy cansado. ¿Tu esposa te acompaña? Mi esposa ya murió. Ya murió. ¿Y Claire? Claire. Claire me visita, pero no vive conmigo. Se casó. Ya se casó. Tiene dos pequeños. Entonces ya eres abuelito. ¿Qué más me quieres contar de esa escena? Estoy en una casa humilde, pero no soy pobre. Me siento cada vez más ligero. Me siento más ligero. ¿Moriste ahí? Pero no había nadie. No había nadie conmigo. No, pero eso no importa. Pero eso no importa. No. ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? ¿Vas hacia la luz? ¿Se siente cálido? ¿Qué te emociona?
está mi esposa y por conocer a mi primo. Pero no estuvo en esta vida conmigo. ¿Estás ahí? Sí, estás. ¿Te ha gustado eso? Excelente. ¿Le quieres dar un abrazo? Entonces hazlo, yo te ayudo. Abraza a ese primo tuyo. Siente ese cariño. ¿Se siente bien? Sí. Si el universo lo permite. Jen, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Fui a aprender a sobrevivir. Fui a aprender a sobrevivir. Y a que las circunstancias de las que venimos no significan que así habremos de terminar. Eso que acabas de decir me parece muy bonito. Jean, ¿lo quisieras repetir un poquito más alto tu voz? Que las circunstancias de donde venimos no determinan dónde vayamos a terminar. Así es. Lo hiciste bien, ¿cierto? Jean, ahora que te encuentras en esa dimensión de luz, ¿quisieras darle un mensaje a Alejandro en esta vida actual? Sí. No, que no te desesperes. Tú, como yo, has de lograr grandes cosas. Y grandes cosas no significan cosas materiales. Tú has de ser feliz. Y eso es lograr lo más grande. Ser feliz. Ser feliz. Bueno, Jen, te doy las gracias y me despido de ti. Sigue en tu proceso y hablamos. Vale, dale las gracias a Jen por el aprendizaje de hoy y el mensaje. Gracias, Jen. Tú. Mensaje. Por el aprendizaje. Gracias. Y ahora, Ale, que te das cuenta que la muerte no existe, que solo cambiamos de ropa.
o de cuerpo, que es lo mismo. ¿Quieres entregarme ese dolor que sentiste cuando partió Said? ¿Me quieres entregar ese dolor? Sí. Bien. Entonces deposítalo ahí en mi mano. Ya que viste que Said está bien, ya que lo abrazaste, ya no necesitas ese dolor ahí guardado. Entrégamelo, yo me lo llevo. Ya está. Ahora quiero que te hagas consciente, que escuches y veas, siente cómo me estoy llevando ese dolor. Me lo llevo fuera. Ya no necesitas eso. Ahora en ese espacio que acaba de quedar vacío, ¿qué quieres poner? Pon amor. ¿Quieres poner salud? Sí, pero eso es consecuencia del amor. Así es, eso es consecuencia del amor. Claro que sí, tienes razón. Siento paz. ¿Se siente bien? Sí. Conéctate con tu ángel. Todos tenemos un ángel, un ser de luz. No uno, tenemos varios. Son asignados a cuidarnos, a guiarnos, a protegernos. Algunos escogen venir con nosotros. Pídele que se haga presente. Por favor. Ya está ahí. Y dime cómo es. Es luz. Tiene una túnica larga. Tiene una túnica larga. Sí, blanca. Blanca. Y tiene largos cabellos blancos. Tiene largos cabellos blancos. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a llamar a todo con un nombre. ¿Le quieres preguntar él cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? Pregúntale. ¿Cuál es su nombre? Bueno, dice una lengua extraña, no lo entiendo. Me lo dicen una lengua extraña que no lo entiendo. Pero creo que sí. Ich-far. Ich-far. Pero dice que. Que él no tiene nombre, que así lo llaman. Sí, los ángeles no tienen nombre, pero nosotros los humanos queremos llamarle a todo por su nombre. Dile a Ifa que si por favor puede retirar de ti esas alergias. Por favor, Ifa, puedes retirarme mis alergias.
Dice que por qué, que por qué. Que Explícale él por qué. puede, pero después me gustaría vivir saludable, sin temor a agarrar a mis perros, o vivir en lugares húmedos. Eso es bueno. Me dice que las va a retirar. Me dice que las va a retirar. Pero que de tiempo en tiempo las tendré porque me quiere dar, quiere que yo entienda que los malestares son parte de la existencia. Quiero que yo entienda que los malestares son parte de la existencia. Pero me prometió que ya me tocó. ¿Te tocó? ¿Y qué sentiste? No pude hablar. No me pude mover. ¿Te gusta? Sí, es como sentí Es como estar en paz y sentir en todo tu cuerpo. cuerpo. Maravilloso. Claro que sí, tienes toda la razón. En ese estado tan espiritual, pregúntale a Ifa si tiene algún mensaje para ti. Ifa. ¿Tienes, tienes algún mensaje para Alejandro? Las leyes humanas de la ciencia Las leyes humanas de la ciencia. y de todo lo que crees. Son reales para tu mundo, pero ninguna de ellas aplica para nosotros. Tú viniste aquí al mundo a aprender, las leyes del hombre, pero también aceptar aquello que no entiendes. Y aceptar también aquello que no entiendes. Cuando lo aceptes de esa manera, podrás ser libre.
te dice algo más, ¿sale? Me ha dejado. Tiene otras cosas que hacer. Tiene otras cosas que hacer, claro que sí. Ahora daré las gracias. Gracias. ¿Ya se fue? Sí. Bien. Ahora, Ale, integra toda esa información que te acaba de dar. Intégrala en tu corazón, en tu mente, en tu aprendizaje. Integra todo eso. Te daré un largo minuto. ¿Y cómo estás? Prendí el aire para que te sientas mejor. Pero no es por... ¿No es por el clima? No es por el clima. ¿Y se siente bien? Sí. Ahora, Ale, revisa todo tu cuerpo y cúbrelo con esa luz blanca. Cúbrelo con esa luz que te dio Ifa cuando te tocó. Cúbrelo todo completo. Y dime cómo lo ves. Tu cuerpo etéreo, ¿lo ves? Ay, discusión, es luces, energías. Es luz, es energía. Es todo. Es existencia y nada más. Es existencia y nada más. En ese nivel de conciencia donde te encuentras, Alejandro, ¿qué me quieres contar? Es como una
un espacio infinito. Blanco. Blanco. Es un espacio lleno de paz. Es un espacio lleno de paz. Y puede ser lo que tú quieras. Es para todos. Ahora quiero que hagas un puente a la vida actual de Alejandro. Y dime, ¿qué cosas quieres corregir, acomodar, potencializar, perdonar, olvidar? ¿Qué cambios quieres hacerle a esa vida de Alejandro? Haz un puente y observa desde arriba. Quiero que sea más tranquilo, que piense lo que va a decir. Que sea más tranquilo, que piense lo que va a decir. Que no se desespere. Que no se desespere. Que se tome las cosas con calma. Que se tome las cosas con calma. Que perdone a su padre. Y a su madre. Que perdone a su padre y a su madre. Bien. Que ellos son almas que lo han cuidado desde que iniciaron su existencia. Porque son almas que lo han cuidado y que iniciaron su existencia. Que ame a su hermano. Que ame a su hermano. Que él lo necesita. Porque él lo necesita. Más de lo que Alejandro cree. Más de lo que Alejandro cree. Que no le tenga miedo a lo que va a venir. ¿Y qué es lo que va a venir? No sé, no se me revela, pero puede ser algo que lo haga muy feliz, muy triste. ¿Algo que lo haga muy feliz o muy triste? Sí, todo depende de él. Todo depende de él. Pero que tampoco se preocupe por eso. Que él va a encontrar la respuesta. Él va a encontrar la respuesta, así es. ¿Estamos hablando de actitud? Estamos hablando de algo que va a pasar. Bien. Y sí, su actitud, así es. Bien. ¿Con quién estoy hablando? ¿Eres Alejandro o lo acompañas? Acompaño. Bien. De las pocas veces que hablo con un humano. ¿Y puedo saber por qué lo acompañas y quién eres?
yo soy su guía. Yo cuido de él. Yo cuido de él. Desde que empezaron todas las vidas que él ha vivido. Soy muy estricto con él. Siempre que regresa, él ha aprendido bien y yo lo amo. Soy muy estricto con él cada vez que regresa, pero él ha aprendido bien y yo lo amo. ¿Y cuál es tu nombre? No tengo nombre. Yo sé. Él me llama padre, guía. ¿Y quisieras dar un concepto de Jesús? Amor. Jesús y Dios y todo lo que existe, todo. Todos tenemos una parte de él. Todos tenemos una parte de él. Es Dios esto. Sí. Dios. Dios está. Maestro, ¿le quisieras dar algún mensaje para despedirnos? Ayuda a esta familia, por favor. Ellos te necesitan. En especial, Laura. Especial. ¿Ese mensaje es para Alejandro o para Eric? Es para los dos. Es para los dos. Bien. Con gusto, maestro. Así será. ¿Quisieras alinear los chakras de Alejandro y equilibrar sus energías? Lo haré. Gracias a ti. Gracias, maestro. Alejandro, para mi aprendizaje, ¿quisieras decirme qué hace tu maestro? ¿Cómo equilibra tus energías? Él
corre y ordena cada una de ellas. Y corrige. Ponen paz, las liberan, las destapan. ¿Las destapan? Sí. ¿Y qué destapa? Los bloqueos. Los bloqueos, bien. Sí. Excelente. Y siente como si el agua corriera. Limpiar. Así es. Y sin aguas. Cada arroyo se tapa con el tiempo. Y es inevitable la naturaleza del hombre, pero se puede corregir. Pero se puede corregir. Sí. Terminó hace tiempo. No le toma nada. Nada. Sí, es un instante. ¿Se siente bien? Oh, sí. Muy bien. Excelente. Llénate de todo eso. Embárgate. Envuélvete en toda esa paz. Trato de... Sé que... Sé que el maestro te habló, pero no recuerdo qué era. Recuerdo absolutamente nada. Bien, pregúntale a tu maestro si te permite recordarlo. Él me dice que lo que sea prudente que yo sepa, lo sabré. Y aquello que no. Pregúntale si es conveniente que mires el video. Dice que lo que tú consideras necesario. Pregúntale si ya estás listo para regresar. Dice que sí. Entonces también le doy las gracias de mi parte por la ayuda y todas las bendiciones de hoy. Dice que todo. Todo es parte del trabajo de Dios. Dice que todo es parte del trabajo de Dios. Bueno, Ali, ahora, si no tiene algo más que decir tu maestro, prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás listo? Sí. Bien. Con
contaré del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a tu lugar de descanso, dormirás profundamente, integrando todos los conocimientos, todas sus palabras, sus enseñanzas, esa vida a donde hoy te llevó, esos mensajes, todo ese aprendizaje irá transformando a un Alejandro más feliz, libre. Y conforme vayan pasando los días, te sentirás cada vez mejor y cada vez mejor. 1, estamos regresando y la pesadez en tu cuerpo empieza a desaparecer. 2, seguimos regresando cada vez más alerta. Toda esa pesadez se va fuera. Ya no la necesitamos. Toda esa pesadez fuera. Ahora sientes cómo flotas. Como si fueras una plumita al viento. Tranquilo, muy tranquilo, pero sobre todo feliz. Como un hombre renovado. 3, seguimos regresando. Cada vez en el aquí y en el ahora, feliz, muy feliz. 4, seguimos regresando y sigues flotando muy tranquilo, muy en paz, revitalizado, muy revitalizado. 5, despierta. Sí, por favor. Gracias. Gracias. ¿Quieres otro por eso? Ay, Dios, otro. ¿Qué tal estuvo el viaje, no? ¿Bonita? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Yo pensé que iba a haber todo nítido, pero no, es como, es como un recuerdo, no, es como, yo no vi, no vi todo como si estuviera yo ahí vivo, lo vi, bueno, o sea, como si fuera una película, como una... no lo vi así, pero lo vi, ¿cachitos? Como en conceptos, como en, es como un recuerdo, como cuando te intentas acordar qué hiciste ayer en la noche. Sí. O sea, no. Lo... Yo sé que es difícil describir, yo sé. ¿Cómo te sientes? Ahí espérate tantito para que te termines de espabilar. ¿Cómo bien. Te sientes? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? ¿Qué es la hipnosis? Ahora sí me puedes decir. No sé. Es liberarte de lo que eres ahorita y aceptar que lo que estás haciendo ahorita es una pequeña parte de lo que eres. Así es. Una pequeña parte, nada más de todo lo que eres. Es abrumador. Qué bonito, ¿no? Sí. Pero estar en ese nivel de conciencia diferente, superior, está mal. ¿Te ayuda a ver las cosas de otra manera? Sí. Sí, sentí cosas que no tienen explicación. Cuando dije lo del niño, uh-huh. Ya empecé a llorar porque estaba yo solo. Pero. Sí. Pero sí. Estar, o sea, es como que de repente te llenas de un sentimiento que sabes que fue tuyo, pero que no es aquí, que no es ahora, que es
1791. Qué interesante, ¿verdad? Sí. ¿Y ahorita qué sensación tienes en tu cuerpo? No estoy con energía. ¿Con energía? Sí, estoy relajado, estoy atento. Siento que fui mundos lejos de aquí. Y estuvo extrañísimo porque yo pensé que yo literalmente me iba a transportar al pasado. O sea, que yo iba a regresar y yo iba a estar ahí, pero no, estás consciente de todo, del ventilador, de afuera, de los carros que pasan, de... De cuando me muevo, cuando traigo alguna cosa, cuando me paro, ¿no? Sí, de todo, o sea, es... Pero... ¿Estás ahí? Son recuerdos y no, no sé, no sé, no puedo explicarlo, no, no tengo una explicación lógica. Es que, pues, es una experiencia tan personal que es difícil, ¿no? No, es que cómo pones en palabras algo que... ¿Qué recuerdas de tu maestro? Recuerdo que tenía una túnica blanca, tenía una, como una barba y pelos largos. Blancos. Blancos y como había luz en todos lados, pues como que brillaba su pelo, era tan blanco, tan plata, Plata. plata, ¿verdad? Y luego me tocó, ya no pude hablar, no, es que pues Cuando te tocó, ¿qué sentiste? sentí energía, pero. Como que es algo tan abrumador que te quedas paralizado, o sea, no te das cuenta de que es algo que algo etéreo, ¿no? Algo, no sé cómo ponerlo en palabras, pero es algo santo, ¿no? No sé, Sí, 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 sí. algo teico. Bien, te voy a hacer la pregunta que les hago a todos mis pacientes cuando tienen este tipo de experiencias en sesiones de hipnosis clínica. ¿Quisieras compartir esta experiencia? Ponerlo en YouTube. Te pongo cuadritos. Cuadritos, sí, con cuadritos sí. Bueno, ¿qué fecha es hoy? Con cuadritos sí. Hoy es 23 de julio de 2014. Y estamos en... ¿Sabes cuánto es? Estoy ubicando en el tiempo y en el Sí, espacio. no, sí. ¿Y Sí. vienes de dónde? De Veracruz, Jalapa. Ok, ¿cuántas horas hiciste de camino? Como 8 horas. Okay. Bueno. Entonces ya estamos ubicados bien, Sí, ¿verdad? ya. No te muevas, quédate también ahí. Sí, aquí me quedo.